Saludos, muy buenos días, bienvenidos al Despertador. Hoy es miércoles, mitad de semana, 2 de septiembre. Para nosotros un placer reencontrarnos nuevamente con ustedes. Buenos días, Rosa, buenos días a todo el país. Calor, mucho calor, parece que el fenómeno arrastra calor y más el polvo del Sahara. Eso todo es así. esto se mezcla de manera, bueno, térmica, diríamos. Ha sido un día muy caluroso desde ayer y también calor hay en los planes de asistencia social del gobierno durante la emergencia del COVID, Rosa. ¿Qué calor y oscuridad hay en todo esto? Sobre todo oscuridad. Hay mucha oscuridad que se supone debe de tener una investigación ya en pie. Las autoridades con relación a este tema de quédate en casa. Pero antes de pasar a ese tema, Ricardo, hoy se cumplen 90 años de San Zenón, del furioso fenómeno San Zenón. La gente lo recuerda y fueron devastaciones que provocaron todo tipo de daños en el país. Así es. Fue un ciclón que surge precisamente con el ascenso de Trujillo al poder. Y la destrucción fue tan grande porque era una ciudad de casas, la mayoría de tablas de palma y en condiciones muy precarias. Entonces este ciclón poderoso acabó en Santo Domingo. Y eso sirvió de escalera al tirano que ya había ascendido al poder reciente. Sirvió de escalera para constituirse en una especie de mesías y utilizó el ciclón para restaurar la ciudad, construir y a la vez para construir la imagen de una figura omnipotente, sábelo todo, poderosa, concentradora de todo el conocimiento y del poder. Sí. Un histórico huracán Rosa que devastó la pequeña ciudad de entonces. Sí, dejó la ciudad hecha trizas. Además, la cantidad de fallecidos estaban por doquier. Pero hoy ya son 90 años los que han transcurrido desde el huracán San Zenón. Ricardo, ayer el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, dio su primera entrevista a un medio internacional. Lo hizo con la cadena CNN. Habló sobre varios temas, una entrevista de una hora. Él advirtió que no habrá borrón y cuenta nueva con los posibles casos de corrupción que se han detectado de pasadas gestiones ni en su gestión. Pero bien dijo, se desligó, dijo que como la justicia es independiente, por ejemplo, cuando le mencionaron el caso de Brecht, dijo que para eso nombró a una procuradora general de la República sin vínculos políticos para dejar que la justicia actúe, que él no debe tomar la decisión, sino la procuradora, de seguir con el caso de Brecht o cualquier otro caso de corrupción de la pasada administración y de esta. Agregó que se ha desprendido del poder de controlar el Ministerio Público, por lo que ya hay independencia en la República Dominicana en materia de la lucha contra la corrupción e impunidad. Abinader además garantizó que el país tiene todas las condiciones para recibir a los turistas que decidan viajar a República Dominicana a pasar sus vacaciones. En este tema, el presidente y el gobierno han sido ambiciosos, esperan para el mes de diciembre unos 400.000 turistas y las pérdidas que se estiman solamente para este año 2020 con relación al turismo, hablamos de que se va a dejar de percibir, Ricardo, alrededor de 2.500 millones de dólares, según lo que ha dicho el ministro de Turismo. Y con relación a China y Estados Unidos, dijo que va a mantener relaciones diplomáticas con ambas naciones y que el tema migratorio con relación a los haitianos, los venezolanos y todo eso, él ha dicho que tienen que acogerse a la ley todos aquellos ciudadanos de otro país que estén en la República Dominicana. Sí, fue una larga y muy sustanciosa entrevista y en términos generales o de forma, el presidente salió muy bien. Sí. Y las preguntas sobre todo sobre el tema migratorio, las relaciones con China y la corrupción fueron la más incisiva, pudiéramos decir, o espinosas. Y las respuestas fueron claras. Sobre el tema de la corrupción y el problema de la justicia, otra vez Abinader le puso la bola en la cancha de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público de la Nación. Dijo que para eso colocó una procuradora independiente que puede actuar con libertad y que no va a haber intromisión
ni obstáculo del Poder Ejecutivo. Y a decir verdad, ya lo hemos señalado aquí anteriormente, es la primera vez que un presidente se despoja del procurador y no lo busca de su partido, de su círculo amistoso o de su círculo político. Eso es una conquista y son pequeñas batallas que la sociedad va ganando poco a poco y que se producen sobre todo por el esfuerzo social de luchar por la institucionalidad y contra la corrupción. Eso no nace generalmente de la voluntad de los políticos. Eso no viene del corazón propiamente de un presidente que diga voy a darle libertad al Ministerio Público. Eso es una conquista social y este presidente la entiende en un momento de coyuntura, se monta sobre ella y le concede al país esa condición que repetimos es atípica y histórica porque no se había dado. Aquí los presidentes agarran a los procuradores y lo tienen como unos niños amamantados. Como muchachos demandados. Así es, y cuando se han salido de ahí, lo quitan o ellos tienen que renunciar. Uh-huh. En este caso, el compromiso es tan grande que si a la magistrada Miriam Germán la quitaran por una acción correcta de ella, sería una debacle para el poder político y para el gobierno, porque las expectativas de la República Dominicana están centradas hoy en el tema de la corrupción, la impunidad y las actuaciones independientes del Ministerio Público. Ha sido un palo que ha dado Abinader y ha sido en favor de la sociedad, porque Miriam no va ahí como decíamos ayer, a chupar caramelo. Y esto tiene mucha importancia, Rosa, porque además le da a los fiscales, le da la firmeza, le da el piso para que sientan que pueden actuar con libertad, que nunca ha ocurrido, siempre lo han tenido ahí como unos sometidos de piedra. Eso ha sido fatal, por eso el retroceso institucional y en materia de justicia fue tan fatídico en el pasado, porque agarraron a un aparato que es clave para la persecución y lo convirtieron en un instrumento puramente político. Y eso no hay ni siquiera que ahondar, porque yo sí conozco el Ministerio Público dentro y fuera de él y sí he estado muy ligado a ese instituto desde hace mucho tiempo. Gente buena, gente preparada, pero sin libertad ni autonomía, porque los políticos se la coartan y han hecho muchísimas cosas en desmedro de la autonomía y de esa independencia. Bueno, de modo que, en resumen, Abinader se refirió a ese tema como lo había hecho anteriormente, y sobre la migración, dijo lo que debe de decir. Ahora, lo que esperamos es que ese discurso del problema migratorio se aplique en la realidad, aplicar la ley, aplicar las normas, aplicar la ley de migración, aplicar la ley de trabajo, aplicar las normas adjetivas en ese sentido, respetando los derechos humanos de la persona, pero aplicando la ley, porque ningún Estado sobre la faz de la tierra soporta un modelo irregular de migración hacia su territorio, sin control, sin estadística, sin ningún tipo de reglamentación, como ha ocurrido en la República Dominicana, que es un caos migratorio lo que vivimos. Bueno, se refirió al tema de la corrupción dentro de las filas, habló de que se comprometió a mejorar la vida de los policías, también se refirió a las críticas. Nosotros le hemos criticado muchísimo la opinión pública, las redes sociales sobre los nombramientos de miembros de una misma familia, aunque no es nepotismo porque no es en la misma institución, pero sí en distintas instituciones. Él aclaró y dijo que está prohibido que se nombre un miembro de la misma familia de quien esté dirigiendo una institución y que de hecho su familia no va a trabajar en el gobierno, la familia del presidente Luis Abinader, y que en caso de que se necesitara la capacidad de uno de sus familiares, lo harían de manera honorífica, todo lo contrario a lo que ocurrió en el gobierno pasado. Hay que reconocer, a pesar de varios desatinos en poco tiempo que ha tenido este gobierno, yo creo que tiene mayor cantidad de luces con medidas que ha tomado el presidente Luis Abinader que son históricas con relación a la institucionalidad, aunque repetimos, siempre hay un punto negro en donde hay muchas luces, igual al revés, donde hay tantas cosas oscuras, pudiera haber un punto blanco. Y yo creo que escuchar, mantener el oído en la población, en lugar de estar a la defensiva con críticas, sino que éstas le sirvan para mejora, pudiera ser que los desatinos se vayan reduciendo a medida que va avanzando el tiempo en el poder de este nuevo gobierno. Ricardo. Es correcto, Nor. Si se habla de las manchas que ha tenido el gobierno y de los resbalones, estaría el tema de familiares, que aunque no son del presidente ni de descendencia de él,
pero familiares o miembros de una misma familia en la nómina, algo que ellos criticaron muchísimo. Es verdad que eso es un lamparón que tienen ahí, un gran lunar oscuro. Y el otro aspecto es el tema de la ley de INAPA, que la manera en que se hizo generó tanto rechazo y críticas de toda la población y que también es un resbalón que no cabe duda que marcó y que impactó negativamente en la cara del gobierno. En cuanto a las designaciones esenciales que tienen peso y que son de envergadura para el control del cáncer intratable de la corrupción en este país, ética igual que compras y contrataciones y Procuraduría General de la República son los puntos más luminosos en ese sentido. No cabe duda de que ahí está la mayor atención de la gente también. Y por eso todo lo que se relaciona con el control, con la fiscalización y también con la probable persecución de delitos cometidos en la administración del Estado, centra tanto la atención de los dominicanos en este momento. No es para menos, porque este es uno de los 5 países medidos constantemente por todas las firmas y órganos de medición internacionales, Transparencia, Latino Barómetro, el Banco Mundial, también por World Economic Forum. Siempre nos coloca entre los 5 países más corruptos. Y entonces nosotros no nos merecemos eso. Y podemos vivir a expensas de la corrupción, organizando nuestra vida, gente haciéndose millonario mientras los infelices se mueren en este país por falta de cualquier nimiedad. Eso no puede ser y la sociedad llegó a un punto en que no lo quiere tolerar. Por eso llama tanto la atención y por eso se centra tanto la atención en las cosas positivas que se han hecho en ese sentido, también como en las negativas que la gente considera Exacto. que han sido errores del gobierno Hay o fallas. abucheos y aplausos. Y una de Así esas es. acciones que han merecido aplausos por parte de este nuevo gobierno, que toda la población se ha volcado en aplauso, es lo que tiene que ver con la inserción de 2 millones de dominicanos, Ricardo, en el seguro de salud, que estaban fuera, que no tenían la posibilidad de atender su salud en un espacio médico. Ayer el presidente de la República encabezó la jornada de afiliación masiva del Seguro Nacional de Salud, que busca incorporar al régimen subsidiado a más de 2 millones de dominicanos que no tienen ningún seguro de salud, que están desprotegidos, que están desamparados. Desde tempranas horas, decenas de personas, en su mayoría de escasos recursos, estuvieron haciendo filas en las afueras del recinto deportivo donde se llevó a cabo la jornada, desafiando incluso las inclemencias del tiempo, porque ayer llovió. Vamos a escuchar algunos cortes. Si no tienen el seguro médico de Senasa, que por favor acudan a una oficina de este seguro del pueblo, seguro del gobierno dominicano, para que puedan afiliarse y que todo el mundo pueda tener la paz y el respiro de que con una enfermedad va a tener la cobertura. Hemos dicho que vamos a eficientizar los recursos del gobierno para agregarle calidad al gasto. ¿Y qué más calidad que llevar el dinero, gastar, invertir el dinero en el presupuesto de salud? Ahí están algunas de las personas que fueron de los primeros en afiliarse a Senasa. Bueno, Rosa, ese es un proceso que viene incorporándose desde hace mucho tiempo. Hay 7 millones de personas incorporadas a la seguridad social. Es un proceso que, como decimos, viene paulatinamente, poco a poco. Es una de las conquistas pequeñas dentro del sistema de seguridad social y sus asimetrías, porque tiene muchas asimetrías, que protege a los más pobres y vulnerables. Senasa es la ARS más importante del país porque es la que no persigue fines de lucros y es la que carga con los pobres, con los ancianos, con los catastróficos, como le llaman, que son enfermedades graves, y con los infelices de esta tierra. Eso, Senasa es una conquista propuesta por el Colegio Médico Dominicano, que entonces se llamaba Asociación Médica Dominicana, y cuando empezó la repartición de la seguridad social y las ARS privadas, los médicos de entonces tuvieron la luz y el buen corazón de decir: hay que proponer una ARS pública del Estado. Y eso ha sido
en beneficio de la gente pobre y de menos ingresos de este país. Naturalmente que eso no resuelve todo el problema de la seguridad social, porque los problemas de la seguridad social y las asimetrías que tiene son estructurales. Por ejemplo, el control del Consejo de la Seguridad Social, donde los empresarios tienen derecho a veto y los médicos y los trabajadores no. O, por ejemplo, las ARS como intermediarias, que son las dueñas del negocio, que le va demasiado bien, mientras que son un éxito para la empresa, no así para los enfermos en el ámbito de la salud. O las AFP, que se llevan toda la masa de dinero del mundo y son un éxito para el sistema financiero y un dolor para los empleados y trabajadores que se retirarán con un 22, un 23% de su salario. Esas son las grandes profundidades de la ley de seguridad social. Pero esta incorporación tiene como positivo, Rosa, que todos esos infelices no quedan desamparados y pueden ir a un hospital autogestionario, como el Ney Arialora, como la Ciudad Sanitaria Luis Aibar, que abrirá pronto de gran calidad, de tercer nivel. No serán rechazados porque la privatización de la salud ha convertido el derecho humano a la salud en un negocio donde usted va a tener salud en la medida que pueda pagar. Y por lo menos SENASA y este modelo subsidiado y este modelo estatal amortiguan esa pesada carga, Rosa, sobre el derecho a la salud. Bueno, y el presidente, definitivamente eso es una excelente medida, se pusieron como tope diciembre para afiliar a esa cantidad de dominicanos al SENASA. Ayer el presidente de la República también ha anunciado que comenzará a reunirse este jueves con el liderazgo nacional. Lo va a hacer con el liderazgo nacional y de hecho va a iniciar estas conversaciones porque lo que busca, según lo que se ha anunciado, es un consenso para enfrentar la crisis sanitaria y económica, y ya este jueves se empezará a reunir con Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, también con Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y con Temístocles Montás, presidente del PLD. El anuncio lo hizo el ministro administrativo de la presidencia. Escuchemos. Es la actitud correcta de un gobierno que quiera tirar y no utilizar la crisis a favor suyo. Esa era nuestra crítica en la campaña y ahora desde el gobierno pues tenemos que mantenernos coherentes con ese mensaje. Y por tanto el presidente iniciará este próximo jueves ese ciclo de reuniones, de visitas y de concursos para entre todos abrazar las propuestas que nosotros tenemos. Ahí está. El tema de un diálogo nacional lo está planteando Luis Abinader desde la campaña. De hecho, se hizo una especie de encuentro con sectores empresariales, también del ámbito político. Cuando después salió con COVID positivo, había mucho miedo, Ricardo, porque habían compartido la semana antes muchas personalidades en ese encuentro organizado por el PRM en ese entonces. Bueno, esa es una cumbre que él había sugerido desde el inicio del COVID y desde que se iniciaron los esfuerzos para enfrentar la enfermedad, la pandemia y también en plena campaña electoral. Fue siempre una propuesta. La mayoría de la gente la consideró acertada, la cumbre desde el inicio, como hicieron otros países, como hizo Uruguay, como hizo Costa Rica. Todas las fuerzas se pusieron de acuerdo y se encaminaron por un solo sendero para enfrentar el COVID. Lamentablemente aquí había un proceso electoral, las cosas aquí se tensan mucho en las campañas y el modelo político dominicano de centralización y autocracia no permite a veces que se den esos diálogos tan necesarios y esos consensos que ayudan a que las cosas se lleven por un camino más suave y de forma más consensuada. Aquí no se pudo porque la campaña inició con una tremenda tirantez, donde las medidas a veces se interpretaban de forma medalaganaria y donde el mismo Estado tomaba medidas que posteriormente desdecía. Entonces eso creó una tremenda tensión y no pudo darse ese diálogo. Nunca es tarde. Creo que en este momento que se está produciendo una tasa de letalidad tan preocupante, aunque disminuyen los casos en la positividad, momento en que hay más pruebas, más hospitales habilitados, más experiencia en el manejo y el tratamiento de este problema tan serio. Yo creo que una cumbre, además de abordar el tema económico que está ligado a esto mismo, es pertinente, es razonable. Ojalá hubiese sido al inicio, ¿no? En febrero, marzo.
pero los traumas electorales no permitieron que se diera ese encuentro de las fuerzas y del liderazgo nacional a esos fines. Bueno, ya iniciará entonces mañana esa serie de encuentros el presidente de la República, Luis Abinader. El tema del COVID, que es el centro de ese encuentro, hay que decir, impacto económico. Hay que decir que, perdón, que el presidente ha tenido un manejo muy llano, muy llano, en el sentido de comunicación y de trato con la gente. Está más llano que cuando la campaña. Sí. Eso en términos formales. Se ve cercano a la población. De hecho, ha estado en encuentros con distintos sectores y no solamente de esos de alto nivel, como le decimos en la sociedad, pero además también con los medios de comunicación, Ricardo. El presidente convocó a un encuentro con directores de periódicos, con líderes de opiniones, con directores de medios de comunicación televisivos y radiales, y se ha comprometido a hacerlo bimensual, ese encuentro. Lo que uno siente es una apertura a la información, cosa que tampoco se daba en el gobierno pasado, y que incluso uno pidiendo las informaciones vía libre acceso, pasaba la de Caín para poder conseguirla. Le daban a uno lo que no era y jugaban al cansancio. Esto por el momento, porque es un gobierno nuevo, no está visible en esta nueva administración. Bueno, y eso también augura que algunos de nosotros no tendrá que mudarse de trabajo de manera forzosa, como ocurrió en el pasado. En el caso nuestro tuvimos que mudarnos dos veces. Y eso fue muy incómodo, muy hostil, muy necesario, que el poder se meta en el trabajo de la prensa y haga saltar a periodistas y hasta perder su trabajo, como ocurrió con Marino Zapete, sin necesidad, porque total, la crítica van a seguir como quiera desde cualquier ángulo. Fue un error garrafal y un acto de soberbia innecesario, inútil, banal del poder, entorpecer el trabajo de periodistas que siendo críticos, pues mire, con este gobierno vamos a seguir siendo críticos igualito. Y ojalá no se conviertan en intolerantes también, porque a veces las mieles del poder también nublan. Ojalá no lo pique, ¿verdad? Esa ponzoña que picó alguna gente del gobierno pasado, se creían por encima del bien y del mal, y llamaban hasta directores, y en algunos casos, de que, óyeme, que ¿por qué lo trataban así? Se creyeron dueños de la opinión nuestra también, de la gente que un error, una soberbia que solo produce la obnubilación del poder. Así es. Ojalá estos del PRM no copien de esa escuelita tan soez y tan negativa. Ricardo, con relación al COVID, ayer tuvimos 28 fallecimientos por esta enfermedad en las últimas 24 horas. Por lo que agosto cerró con la cifra récord de 568 decesos y el número total de víctimas de los 6 meses de la pandemia se elevó a 1,738. Además, se reportaron otros 264 contagios que elevaron a 94,979 los casos acumulados. Según Salud Pública, la entidad ha registrado unos 7,444 pacientes que están en aislamiento hospitalario, de las cuales 207 personas de estas están en unidades de cuidados intensivos. Un tema que se generó por el COVID son las ayudas, los subsidios que empezó a dar el expresidente Danilo Medina en su administración. El quédate en casa, Ricardo, se ha convertido en caldo de cultivo para la delincuencia. Varias personas estafadas, según lo que han denunciado, que van a buscar su dinerito mensualmente y que no lo encuentran porque ya lo han cobrado por ello. Están creciendo las denuncias de irregularidades a través de este programa de subsidio Quédate en Casa, luego de que el programa El Informe encontró a 2 docenas de afectados de esos beneficiarios, y otros planes sociales también están creciendo las denuncias, como Pati, Bonoluz y Bonogás. Aseguran que cuando intentan realizar sus fondos, cuando ellos intentan utilizarlos, les informan que ya fueron gastados. Hay legisladores que se han referido a este tema. Escuchemos. A mí me salió dos veces la compra y después me la cortaron. Y fui y la pasé, cada vez que sale la compra voy y la paso
como quiera, no sale. Después de la pandemia nada más compré 2 veces y jamás he podido comprar, ni siquiera los 1000 pesos que tenía la tarjeta me lo dejaron, todo me lo quitaron. Para mí esto es un abuso, para mí esto es una estafa que tienen que descudriñar, desenmarañar. Mi tarjeta normalmente estaba funcionando bien, y últimamente cuando mando un motorista a buscar el gas, el motorista cuando baja me dice que la tarjeta está bloqueada, que no tiene nada. Aparte de tener el padrón de la base de la base de datos de la Junta, también hay que tener el código detrás de la cédula, que es el PIN que se necesita para ingresar la tarjeta. No sabemos cómo lo han conseguido, porque ahí yo no puedo decir que habían empleado de la ADE, porque ni siquiera la administradora de subsidios sociales tiene acceso a esa información. A la información del código de barra de atrás de la cédula, ni siquiera la ADE lo tiene. Para que se pueda llevar a cabo este proceso de fraude, tiene que manejarse en contacto con personas que tengan informaciones privilegiadas, y de ser así, tienen que pagar los verdaderos culpables. Nosotros creemos que es una red que estaba encabezada por algunos dirigentes, por funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana. Y esperamos que las autoridades actúen con presteza en este caso, porque poner en juego lo que son estos planes que nos han hecho avanzar en materia social en la República Dominicana debe ser de alerta. La República Dominicana ha sido demasiado sacrificada con este tema de la corrupción, y es un elemento que tenemos que hacer esfuerzo. Todos los hombres y mujeres, no solo los del gobierno, sino también todos los ciudadanos, para que comencemos a controlar. Bueno, ojalá y no queden denuncias, Ricardo, y que sea investigado realmente bueno, este Rosa, tipo de fraude. Nosotros más que comentar, estamos pidiendo, exigiendo que esos desalmados y antisociales que se dedicaron a estafar a esas familias infelices, económicamente hablando, de este país, sean encontrados y sean sometidos a la justicia. Eso no puede quedarse impune. Es un crimen doble de lesa humanidad. Encuentren los señores de autoridades de la policía y del Ministerio Público y sometan a esos bandoleros criminales. Eso no debió ni siquiera llegar hasta ese extremo. Me hablaron de someter 4 en el pasado. No. Tiene que investigarse. Eso es una banda organizada con vínculos dentro de las mismas instituciones que están favoreciendo a las personas desde el inicio de la pandemia con los planes sociales. Ahí hay vínculos de adentro. Uh-huh. Y eso no hay que ser un sabio para saberlo. Conseguir el PIN, la clave, los datos de esa pobre gente requiere toda una reingeniería de la delincuencia. Sométalo y búsquelo y enséñenselo al país y díganos qué monto asciende el fraude. Eso puede quedarse en el aire como una simple denuncia. Así es. Momento de una pausa. Ya seguimos con los comentarios en minutos. Al volver, más de 800 funcionarios han presentado...